En el marco de la glosa del quinto informe de gobierno, el secretario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel García Santana, anunció que ya se aplica un programa de apoyo alimentario para indígenas y pobladores de zonas afectadas por la sequía en el estado. Un programa de atención alimentaria con apoyos alimentarios a la zona indígena y se ampliará a las zonas afectadas por sequía, con el objeto de que todas las personas que tienen siembras de autoconsumo puedan tener garantizado el abasto de alimentos durante la época de estiaje. García Santana aseguró que el gobierno estatal utilizará en los próximos días recursos de la Secretaría de Desarrollo Social para beneficiar a 22 mil familias de 26 municipios que sufren por la sequía en Jalisco.